Bizkaiko aldun nagusiak iragarri zuten Guggenheim Urdaibai museoaren inguruan nolabaiteko etenaldia egingo dela proiektuaren garapenari dagokionez. Orain arte bai ala bai egingo zena, badirudi orain ezbaian dagoela edo zalantza batzuk agertu direla. Eta horren arira uste dugu egokia dela, beharrezkoa dela, hainbat hausnarketa egitea EH Bilduren izenean. Lehenengoz eta behin, etenaldi hori egiten bada proiektuaren garapenean, EAJ-ari eta Euskal Instituzioi eskatzen diogu baliatzea denbora tarte hori herriarekin hitz egiteko, gizartearekin hitz egiteko, eskualdearekin hitz egiteko, eta baita ere adosteko. Guggenheim Urdaibai museoaren eragina oso handia da. Eskualde oso baten morfologia, soziologia, egitura ekonomikoa eta bar aldatzeko potentzialidadea badauka. Eta uste dugu horrelako proiektuak ezin direla egin beharrezkoa den konsenso eta elkarrizketarik gabe. Orain arte egiten saiatu diren moduan. Beraz, hausnarketarako deialdia luzatzen diogu EAJ-ari eta EAJ-ak gobernatzen dituen instituzioei, eten egiteko baita ere, orain arte mantendu duten jarduera eta jarrera jerarkiko eta autorreferentzialean, eta eskualdearen, busturialdeko eskualdearen etorkizuna, beharrezkoa den eztabaida baten markoan, guztion artean definitzeko prozesua abiatzeko. Guk uste dugu, eta askotan esan dugu, Bizkaia herrialde polizentrikoa dela, eskualde bakoitzari aukerak eman behar zaizkiola, jendea hor bertan bere etorkizuna bilatu alizateko duintasun osoarekin eta baldintza eta aukera guztiekin. Uste dugu Busturialdeak behar duetuela bultzada integral bat, bultzada sozioekonomikoat, behar duela eskualderen etorkizuna berrasmatze integral bat. Eta prozesu horretan uste dugu eragile guztiok, hiritar guztiok, alderdi guztiok eta instituzio guztiak beharrezkoak direla. Horregatik, berriro dinot, etorkizun hori denon artean eta inposiziorik gabe definitzeko deialdia luzatzen dugu. Orain arte, proiektu hau, aparte utzita atzo, lehendakariak berak aitortu edo nartu zuela, ez dagoela zeharo edo guztiz definituta, baina eta guztiz ere, proiektu honen inguruan dakigunak banaketa sortzen du. Ikusten dugu, banaketa dirudienez EAJ-an bertan, hauteskunde kanpainan bere bazkidea dena Bizkaiko Foru Gobernuan ere aurka zegoen, eta evidentea da eskualdearen posizio, aurkako posizio zabala dagoela. Ez gara sartuko orain esatera gehiengoa edo gutxiengoa den kontra dagoena, baina begibistan dago proiektu hau proiektu banatzailea dela. Eta etorkizuna ezin da definitu proiektu banatzaileen inguruan. Beraz, esaten nuen moduan, guk nahi dugu eskualde honen aldeko apostu, partekatua, elkarrizketatua eta adostua. Eta eskatzen diogu EAJ-ari aprobetsatzeko etenaldi hau horrelako proiektuan denon parte hartzea sustatzeko eta artikulatzeko. Buenos días, egunon de nuevo. Ayer conocimos por boca del lehendakari Iñigo Urkullu y de la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, que las máximas instituciones con competencia en la materia han decidido abrir una especie de periodo de reflexión, una moratoria de 2 años en el desarrollo del proyecto del Guggenheim Urdaibai. Hasta estos momentos, por boca de los máximos representantes del Partido Nacionalista Vasco y de los responsables de estas mismas instituciones, habíamos venido escuchando que este era un proyecto que se iba a construir sí o sí, que era un proyecto estratégico y que era un proyecto que no tenía marcha atrás. Creemos que las declaraciones y las afirmaciones que ayer hicieron estos responsables institucionales abren un nuevo escenario en el cual al menos se atisba la posibilidad de que se dé un proceso y un periodo de moratoria y, por tanto, de reflexión. Lo que Euskal Herria Bildu solicita a las instituciones y al Partido Nacionalista Vasco es que se aproveche este periodo, esta moratoria de 2 años en el desarrollo del proyecto para hablar con la gente, para hablar con el territorio, para hablar con el eskualde, para hablar y para acordar. Porque hasta ahora hemos visto que este proyecto ha sido un proyecto articulado de forma jerárquica, de arriba abajo, en el cual se ha empezado la casa absolutamente por el tejado.
Un proyecto como el Guggenheim Urdaibai es un proyecto que tiene el potencial de transformar la morfología, la sociología, la estructura social y económica de toda la comarca de Busturialdea. Una comarca que tiene evidentes especificidades, sin ir más lejos, en el ámbito de su riqueza natural. Creemos que un proyecto transformador de una comarca no puede llevarse a cabo única y exclusivamente desde el ordeno y mando y que no puede ser un proyecto divisorio. Y el Guggenheim Urdaibai genera división. No vamos a entrar ahora a valorar si una mayoría de la población de Busturialdea está a favor o no está a favor. Lo que es evidente es que hay mucha gente a favor, pero mucha gente también en contra. Y en el ámbito de los partidos políticos, incluso el socio del gobierno foral, el Partido Socialista, hasta la campaña electoral estaba mostrando su oposición al proyecto. Es complicado, es negativo que alguien pueda pretender que el futuro de un Eskualde tenga como eje tractor un proyecto que no concita consenso, un proyecto que genera división. Por tanto, reiteramos nuestro llamamiento al PNV y a las instituciones en las que gobierna este partido a que aprovechen este tiempo de reflexión que ellos mismos dicen haber abierto para dialogar con la gente, para hablar con la gente y para acordar con la gente. Euskal Herria Bildu está plenamente comprometido con el desarrollo de un territorio, de una Vizcaya policéntrica, como hemos dicho en muchas ocasiones. Y eso pasa por la activación de políticas específicas para cada una de las comarcas que constituyen nuestro territorio. Y desde luego, Urdaibai es una comarca que necesita una profunda reflexión sobre su presente y sobre su futuro en términos sociales y económicos. Ese debate queremos que se dé con la gente, queremos que se articule en base a consensos y queremos que se haga mediante el diálogo. Esta oportunidad, este anuncio que conocimos ayer, entendemos que puede suponer un punto de inflexión en esta dinámica de diseñar el futuro de un Eskualde sin las personas que lo componen y desde luego Euskal Herria Bildu ratifica su compromiso con otra forma de hacer las cosas, una forma democrática, dialogada y participativa. Hori da gure berehalako balorazioa, baina honen inguruan azalpen gehiago nahi baduzu edo galderaren bat badaukazu, ba gustora erantzungo dugu. Bai, bi galdera, batetik ez alda hauteskunde giroan gaudela horrek pisua eduki izan erabaki honetan eta bestetik bi urte hauek hausnarketarako behar dutela diozuenean hausnarketa adostasun eztabaida hori nola Guk ez dakigu zeintzuk diren, erabaki hau hartzera, erabaki eraman dituzten arrazoiak zeintzuk diren. Egia da, hauteskunde testu inguru batean gaude eta orain gertatzen den guztia lotu daiteke testu inguru horrekin, baina ez dakigu eragin zuzena izan duen. Aitortu behar dugu, iruditzen zaigula, detektatu dutela, arduradun instituzionalek eta erabakia hartu duten arduradun instituzionalek detektatu dutela proiektu honen kontrako mugimendu sakon bat eta gian horrek dudarik gabe eragina izan duela, ez dakigu hauteskundekin lotuta edo orokorrean eskualde horretan dinamika politikoarekin. Eta beste aldetik, ez da lehenengo aldia eskualde baten inguruko etorkizuna proiektu estrategiko baten bidez, planifikazio estrategiko baten bidez artikulatzen dela, eta adibideak daude horrelako prozesuak nola artikulatu daitezkeen garapen endogenoaren perspektibatik eta bertako iritzi eta indar guztiaren aktibazioetik abiatuz. Badaude horren inguruko beste adibide batzuk, badago jendea hortan aditua dena, eta definitu gabe nolakoa izan behar den prozesua, baina badaude baldintzak prozesu partartzaile sakon eta integrala emondadin bertako eragileek protagonismoa eskuratzeko, azken finean, konponbidea bertako indarretatik ere, bertako indarretan neurri handi batean oinarritu behar baita. Tenemos ejemplos de cómo se pueden articular procesos de desarrollo de planes estratégicos para comarcas de forma participativa. Existen laboratorios, consultorías, asociaciones, en espacios dentro de la universidad especializados en la articulación de procesos participativos. No es ninguna novedad. En el Parlamento Vasco se han desarrollado incluso ponencias sobre el análisis integral de diferentes comarcas de nuestro territorio que han desembocado
también en planes estratégicos, aunque bueno, somos críticos en cuanto al nivel de participación que se ha dado en esa última instancia del desarrollo de los planes estratégicos. Pero desde luego, con voluntad política y con los recursos institucionales, no existe ninguna dificultad en articular un diálogo que tenga en cuenta todas las visiones. Luego habrá que tejer los consensos e identificar los proyectos tractores que puedan aunar a toda la comarca, ¿no? Pero creemos que la reflexión se tiene que dar, que el trasfondo de toda esta polémica es que hay un Eskualde, una parte de nuestro territorio que tuvo un peso económico importante y que lo ha perdido, que ha vivido un proceso de desindustrialización muy importante y que además tiene unas características físicas y geográficas muy especiales. Creemos que aunando ese pasado, esa geografía, esas capacidades industriales, es posible articular un proyecto, pero como decíamos, no somos nosotros ni nosotras quienes debemos dar los resultados. Precisamente estamos haciendo la reflexión al hilo de lo que está pasando sobre un modelo de gobernanza que creemos que tiene que quedar atrás. El modelo de gobernanza en el cual una persona, un responsable institucional, tiene una idea supuestamente brillante y por encima de todos los debates, por encima de todos los consensos y por encima de la voluntad de las personas afectadas y de su propia opinión, se trata de llevar adelante como un instrumento de marketing, ¿no? Creemos que precisamente eso está en la antítesis del proceso abierto, participativo y completo que se tiene que desarrollar en Busturialdea. ¿Puede ser una estrategia de marketing de cara a unas futuras elecciones ante la posible pérdida de votos del PNV en esa zona? Yo no sé si se refiere a la estrategia de marketing, este cambio o esta moratoria. Evidentemente yo creo que el Partido Nacionalista Vasco se ha situado en una posición muy difícil de corregir, ¿no? Porque ha pasado de, no voy a decir del blanco al negro, pero ha pasado de la inmutabilidad o de plantear este proyecto como indudable, como que se iba a cometer, porque además no tenía alternativa, era estratégico, a decir que requiere una reflexión. Y yo creo que sería muy difícil decirle a la ciudadanía de Busturialdea que esa reflexión se va a dar en el despacho de una persona o de varias personas, ¿no? Y que se va a definir el futuro socioeconómico de un Eskualde sin contar con las personas y con los colectivos que lo componen, ¿no? Por tanto, yo no sé si ha sido tanto una jugada de marketing para ganar tiempo como un reconocimiento de que estaban avanzando en un terreno que no tenía, bueno, el consenso necesario y que les podía pasar factura, ¿no? Nosotros y nosotras desearíamos que más que una operación de marketing fuera una rectificación y, de hecho, el objetivo fundamental de esta comparecencia es emplazar, incluso invitar, ¿por qué no?, al Partido Nacionalista Vasco, que es una parte fundamental de este territorio y también tiene mucho que decir sobre el futuro de Artibai, para que haga ese proceso de forma compartida y de la forma más mayoritaria, más integral y más democrática posible. Arizara kritikatzen, prozesuaren nolakotasun, oza, proiektuaren nolakotasuna, nolakotasun, nolakotasun, proiektuari berari buruz, jarrera edo jarrera irmo. Beti esan dugu eta azkenean lehendakari berak berretsi du esaten genuena proiektu honi definizio handia falta zitzaiola eta azkenean iruditzen zitzaigun bat zegoela idei bat, nola norbait idei dizdiratzua irutu zitzaiona eta gero hortik tiraka jarraitu dutela aurrera oso argi eduki gabe zer zen horren kontenidua, ez? Horregatik askotan izan gara zuhurrak gure posizionamendua planteratzakoan, baina argi daukagu bi gauza, alde batetik formak ez direla zerbait anekdotikoa, demokraziari gabe, parte hartzeri gabe eta jendearekin kontatu gabe ezin dela aurrera eraman alako proiektu bat, eta beste aldetik argi daukagu terziarizazioa eta turistifikazioa ez direla, ez Busturialdearen, ez Bizkaiaren etorkizuna. Guk beti defendatu dugu eredu ekonomiko integratua, baina gure izaera industrialean oinarrituta. Eta hori ez da kapritxo bat, hori da balio erantziaren sorrerarekin lotuta dagoen apostu ekonomiko estrategikoa, hau bai estrategikoa, eta pentsatzen dugu Eskualdeari ere horrelako kalitatezko enpleguak, balio erantzia sortzen duten industriak eta eredu ekonomikoa ere eman behar zaiola. Beste gauza batzuk izaera osagarri bat euki dezaketen ala ez, pues dudari gabe ekonomia konplexua eta anitza da, baina guk ez genuen uste proiektu honek tarte handirik usten zuela beste apostu batzuk egiteko eta Eskualdea bideratzen zuela oso markatuta zegoen norabide batean, ez? Plangintzan ala aurreikusita zegoena, besteak beste horrelako proiektu batek denbora behar duelako,
kasu hortan hirigintzarauak aldatu behar direlako, aipatu dure bai, herritarren parte hartzea ere sustatzeko zera egin behar dela, bueno, en fin. Esan nire, jada, BBB-ko presidenteak aurreratu du, ez dela etenaldia, ez dela, ez duela suposatzen, ezer aldatu denik. Bueno, oso erraza jartzen didaz, ez? Persona horrek ze erantzukizun instituzionala daukan, ze instituziotan gobernatzen duen eta ze erabaki hartuko dituen. Eta edozen kasutan, gustatuko litzaidake horrelako hausnarketak, ba, bueno, eskertzen da, hiritarrokin partekatzea komunikabide baten bidez, baina ondo egongo zela ere, arduradun, bere alderdiko arduradun instituzionaletikin partekatzea, beraiek beste gauzatzuk iragarri baino lehenago, baina gu ez dugu horretan sakondu nahi, egia da, esaten duen moduan, oso horreza jartzen digutela, hor sauri horretan gatza botatzeko tentaldia, baina gu ez gaude hortan pentsatzen, gu pentsatzen ari gara eskualde oso baten etorkizunean, eta uste dugu lehenetzi behar dugula elkarrizketarako, akordiorako eta konponbirako deialdia, eta hori da egiten duguna. Argi dago, etxe batzuetan, ba, bueno, bazterrak nahaztuta gaudela, baina ez gara hortan sartuko. Gu pentsatzen duguna da, aukera hau, baliatu behar dela, arduradun instituzionalek hitz egin dutela, berei dagokie horrelako erabakiak hartzera, eta hitz egin ondoren, espero dugu, aukera berri hau, baliatzea, bueno, gauzak berbideratzeko eta eramateko beste puntu batera. Gernikako udaltzean gauzak aldatuko lirateke, logoera dagoen bezala, ea generaldetik aldaketa bat egon baro, ala eta guztiz ere kontrezan dago gala emateu, ez aldatetik gauzak esatu dut eta ez da beste aldetik. Baina gaur egun inpase goera horretan, Gernikan gauzak aldatuko litzateke aukera egun gozan bildu eta PNV-en arteko akorde bat gauzak aldatuko bat dira? Bueno, Gernikan denok dakizuenez oso egoera berezia sortu da, esan behar dezakegu, ez dut esango erosotasunez, baina EH Bilduren perspektibatik beste batzuk sortu dutela oso egoera berezi eta desegoki bat. Gernika geldituta dago, Gernikan ez dago udal gobernurik, edo ez dago gobernatzeko gaitasuna daukan udal gobernurik, eta Euskal Herria Bildutik beti pentsatu dugu Gernika eta Gernikarron interesak erdigunean kokatuta egoera hori konpondu egin beharko zela. Eta hortarako ez soilik esan egin ere egin dugu egin behar duguna eta esan dezakegu dagoeneko ez orain erabaki edo iragarpen honendoren lehendik ere Gernikan bazegoela konsensu nahikorik gauzak desblokeatzeko. Agertu dira beste kondizionante batzuk Gernikatik kanpo eta ez EH Bilduk proposatutakoak, eta eten eginda, ba, bueno, Gernikari bultzada bat emoteko aukera, eta Gernikan funtzionatzen duen, eta jendearen beharri erantzuten dien udal gobernua izateko aukerari. Honek lagunduko duen ala ez, gure partetik beti dago prestutasuna, uste dut horren arte arduraz jokatu dugula, eta berriro diogu, guretzat Gernika ez da txampon bat trukatzeko ez dakit beste gauzen truke. Gernika autozentratua da, eta saiatu gara Gernikatik Gernikara konponbideak bilatzen, eta berriro dinot. Uste dugu, Gernikan bertan aukerak badaudela egoera desblokeatzeko. Sí, ayer también anunciaron la posibilidad de poner en marcha en esta comarca un plan Berpiztu. No sé qué opinión les genera este. Bueno, pues como decíamos anteriormente, yo tengo experiencia directa en las políticas de desarrollo local desde mi etapa en el Parlamento y ese tipo de planes en cierta medida pues tienen raíz en varias ponencias que nuestro grupo propuso y que se aprobaron en el Parlamento y que solicitaban precisamente eso, el desarrollo de planes territoriales. Entendemos que Vizcaya es un territorio desequilibrado y entendemos que es un territorio donde en cada eskualde no existen las mismas oportunidades y eso es algo a corregir. Estamos o somos favorables a que se desarrollen planes locales de desarrollo económico y social de forma integral. Creemos además que es real la pluralidad de realidades, de situaciones en cada territorio y que cada parte del territorio y que la mejor forma de abordarlas es precisamente articulando un debate, como respondí antes a otro compañero o compañera, articulando un debate con todos los agentes de la zona y desde luego creemos que el liderazgo tiene que corresponder a los habitantes de cada territorio y las instituciones comunes tienen que aportar recursos económicos y recursos técnicos para que se puedan desarrollar los planes territoriales. Lo que nos parece en los últimos tiempos es que una vez que desde Euskal Herria Bildu se ha hecho mucha insistencia en este tipo de políticas de desarrollo local, las instituciones gobernadas por el PNV están captando la idea y tratando de hacer como que hacen,
pero que la mayoría de los planes que han puesto encima de la mesa son planes que se quedan muy cortos y que no tienen ni ambición ni capacidad transformadora, que se limitan a una serie de inversiones, más o menos algunas de ellas incluso previstas de antemano, que se agrupan para dar un cierto empaque a estos planes, y lo que creemos es que tanto en Busturialdea como en el resto de Eskualdes se tienen que hacer planes propios, planes de desarrollo, planes estratégicos, con carácter estructural y con capacidad transformadora, y para ello tenemos que tener las ideas generadas desde allí y los recursos económicos aportados entre todos y todas. Ba, eskerrik asko guztioi.